¿Qué tal, amable auditorio? Nuevamente les damos la bienvenida a un programa, una emisión más de Línea Financiera de Cambio de Michoacán. Los saludo con el gusto de siempre, Santiago Galicia Rojón. Esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Todos nuestros invitados, siempre lo he dicho, son especiales aquí en Cambio de Michoacán. Se trata del delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y no solamente delegado, también es coordinador de las delegaciones de centro, ¿verdad? Del centro. Es correcto. Es el doctor Zoé Tamar Infante Jiménez. Bienvenido. Gracias, Santiago. Gracias a Cambio de Michoacán y al espacio que nos abres para platicar acerca de lo que ha hecho la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en estos tiempos. Sí, con todo gusto. Muchas veces uno tiene problemas, a lo mejor alguna omisión, algún error. Bueno, los problemas con el fisco son variados. Y pues siento uno que se le viene el mundo encima, ¿no? Porque pues ahora sí que las sanciones pueden ser bastante, bastante severas. Y bueno, pues ahí, afortunadamente existe una procuraduría que se dedica precisamente a la defensa del contribuyente. Aclarando desde luego que, bueno, pues apoya, tiene, respalda, representa, defiende a quienes cumplen, no a quienes evaden, ¿eh? No a quienes evaden, porque también puede uno evadir impuestos, ser un evasor, y cuando le llega la Secretaría de Hacienda, pues ya caen con el barco incendiado. Exacto. Quieren que les ayuden a levantar la situación, pero pues si se cometió alguna situación de mala fe, tienen que pagarlo. ¿No? Correcto. Entonces, platícanos, Zoé, por favor, cómo va la Procuraduría en ese sentido. ¿Cuánta gente han apoyado desde su creación aquí en Michoacán? Sí, Santiago, fíjate que precisamente, como tú lo mencionaste, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, abreviada PRODECON, es el primer ombudsman fiscal en este país. Ombudsman significa defensor del pueblo, y la característica es que somos el defensor del pueblo en materia fiscal. Todo lo que tiene que ver con impuestos, en el pago de los impuestos, cuando hay actos de autoridad por cuenta de varias, porque no nada más es, mucha gente cuando piensa en el fisco, luego lo asocia con el SAT, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No, también fiscaliza el Seguro Social, fiscaliza Infonavit, fiscaliza la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, es decir, también los gobiernos son fiscalizadores estatales. Y al mismo tiempo, CONAGUA, que es otra institución nacional, federal, que también es fiscalizadora. De tal suerte que todos ellos son materia de el trato con nosotros, precisamente porque no en una, sino en muchas ocasiones cometen actos de autoridad. A la fecha, estamos a un par de meses de cumplir 2 años ya de operaciones en Michoacán, y hemos atendido a más de 3.500 contribuyentes, de los cuales la gran mayoría se ha quejado con dos instituciones. Esas son las que llevan los récords de atención de los contribuyentes en el caso de la delegación de la PRODECON en Michoacán. La primera es el SAT. El SAT más o menos representa para nosotros el 60% de todos los recursos con los que contamos, que más adelante te platico toda la gama de opciones que tenemos para ayudar a los contribuyentes. Pero el 40%, o un poquito menos del 40%, está relacionado con asuntos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Es decir, también la Secretaría de Finanzas comete actos de autoridad donde el contribuyente necesita un defensor gratuito, y eso es la PRODECON. Nosotros somos un defensor de todos los contribuyentes de manera gratuita, en donde ampliamos un panorama muy amplio, o los servicios de nosotros son tan extensos que igual te puedo platicar al respecto de ellos. Eso que comentas de que los servicios son gratuitos es muy importante, porque muchas veces hay vivales que
digo, a lo mejor no ha sido el caso, pero pues que pueden aprovechar y tratar de sorprender a los contribuyentes, ¿no? Uh-huh. Y uno dentro de la desesperación pues paga lo que sea con tal de salir del problema. Entonces aquí en la Procuraduría cuentan con todos los elementos, pues ahora sí que es la responsable en el país, como bien dijiste, de defender, representar, ¿verdad? Uh-huh. Y de llevar de buena manera, yo creo, los arreglos, ¿no? Uh-huh. Vamos por partes entonces con el SAT. Uh-huh. Que pues a veces lo que más nos preocupa, ¿verdad? Por el tipo de sanciones y las situaciones que se viven. ¿Cómo vamos? O sea, la gente está cumpliendo, tiene problemas ahí por abuso de autoridad o qué es lo que sucede ahí. Fíjate, con el caso del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que es para nosotros nuestro cliente principal, por así decirlo, sucede que particularmente es la instancia en este país de recaudación principal para el Estado mexicano, en donde pagamos los impuestos más importantes todos los mexicanos que somos asalariados, como personas físicas o como personas morales. También las personas morales les toca pagar sus impuestos dirigidos con el SAT. ¿Cuáles son los dos principales impuestos con los cuales tenemos mucho que ver nosotros defendiendo a los contribuyentes? El impuesto sobre la renta, el ISR y el IVA. Esos dos más o menos acaparan alrededor del 80% o un poco más del 80% de todos los recursos captados por el Estado mexicano. Uh-huh. Luego entonces, si una persona física, nosotros, tú y yo, Santiago, rendimos nuestra declaración anual en un plazo máximo en abril, en muchas ocasiones, fíjate, ni siquiera conocemos las leyes fiscales. La PRODECON, el primer contacto con el contribuyente es darle a conocer al contribuyente las obligaciones, pero también sus derechos, y hacer cultura contributiva. Esa es la primera labor que nosotros tenemos que hacer con todos los contribuyentes: enseñar a los contribuyentes sobre sus derechos y sobre sus obligaciones. Una vez que ya lo hicimos, el contribuyente abre su panorama de cómo debe llevar su situación fiscal. Y entonces, fíjate, en muchos de esos miles de gentes que se han acercado en la PRODECON, no nada más a nivel Michoacán, a nivel nacional hemos impuesto en el 2014, mi jefa, la procuradora, la licenciada Diana Bernal, dobló el número de asuntos que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene. Es decir, la PRODECON hoy día defiende el doble de gente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero nosotros en materia fiscal. Claro, sí. Entonces, y logro tan importante, incluso con porcentajes muy altos de resolución de los asuntos a favor de los contribuyentes, de más del 80% de quejas resueltas a favor de los contribuyentes, de cerca del 90% de defensa ante los tribunales por cuenta de la PRODECON a favor de los contribuyentes, de un nuevo modelo de acuerdos conclusivos que ha sido todo un éxito, no nada más a nivel estatal, nacional, sino en el ámbito internacional. Ya ese modelo ha sido revisado por organismos internacionales y resulta muy atractivo para llegar a acuerdos con los contribuyentes. Esos acuerdos, perdón que te interrumpa, son muy importantes, ¿no? Sí. Porque a veces uno tiene el problema encima muy grande, pero también, a veces no hay recursos o la situación que pasa la empresa o el contribuyente es compleja, ¿no? Sí. Económicamente. Pero bueno, tiene la intención de solucionar el problema, uh-huh, ¿verdad? Que es muy diferente a evadir o decir, pues ya, borrón y cuenta nueva. O sea, tengo la intención, nada más que pues quiero llegar a una solución viable, ¿no? Para no volver a caer otra vez. Uh-huh. Entonces, ¿de eso se trata? Sí, fíjate, Santiago, que es un proyecto que incluso se lanzó en una estrategia conjunta entre la procuradora, el subprocurador general, el maestro César Edson Uribe, en donde se dijo, bueno, hay que buscar un medio alternativo de solución de controversias o diferencias con las autoridades, más allá de los tribunales. Es decir, antes que el pleito, el acuerdo. Busquemos un mecanismo que lo permita, flexible,
dinámico, donde se puedan sentar las partes, dialogar, discutir, ponerse de acuerdo, como su nombre lo dice, de manera concluyente. Es decir, a partir de que ya me puse de acuerdo, tú eres la autoridad y yo soy el contribuyente, Santiago, y nosotros como PRODECON le facilitamos todo al contribuyente, es decir, nosotros somos algo así como interlocutores entre las partes, para que si el contribuyente no está de acuerdo con la calificación de hechos y omisiones que hizo la autoridad, tú como autoridad me dijiste, ¿sabes qué? Eso te faltó, fuiste omiso en declaraciones anuales, no reportaste ingresos acumulados, no hiciste esto, no hiciste el otro, etcétera, etcétera. En todos esos aspectos me entregaste un acta, ya sea parcial o final, donde yo observo que en algunos aspectos estoy de acuerdo y en otros aspectos no estoy de acuerdo, y te puedo probar por qué no estoy de acuerdo. Solicito a la PRODECON un acuerdo conclusivo y la PRODECON llama a los dos las veces que sea necesario, el tiempo que sea necesario, para, como su nombre lo dice, llegar a un gran acuerdo, donde si tú me exhibes las pruebas a través de esa interlocución que tenemos como PRODECON y te las muestro a la autoridad, probablemente ahí dices, ok, te reconozco que es cierto en lo que no estás de acuerdo. Pero también, si ya reconociste que fuiste omiso, no declaraste, etcétera, pues obviamente esto va a tener repercusiones en términos económicos. Pero lo que voy es que si se te iba a imputar un crédito fiscal de 600 mil pesos, que fíjate, es el acuerdo conclusivo más chiquito que tenemos, de 600 mil pesos, de entrada el primer beneficio que tiene lograr un acuerdo conclusivo es la condonación del 100% de las multas. Ya vas de gane, ya de los 600 mil, bájale las multas, sí, el 100% de las multas. Y a partir de ahí, no estuve de acuerdo con estos 100 mil, no estuve de acuerdo con esto, etcétera, hasta que llega un punto en que dices, ok, estoy de acuerdo con el pago por omisiones, etcétera, de tanto, uh-huh, y ese de tanto a lo mejor son 100 mil. Entonces, listo, yo acepto, la autoridad acepta, por lo tanto, en esa mesa levantamos el acuerdo de cierre conclusivo, y a partir de ahí es inatacable, inapelable, porque ya la autoridad le va a tocar recaudar lo que le tocaba recaudar. Así es. Justamente, uh-huh, y el contribuyente sale beneficiado con una situación de esta naturaleza. Y ya le corresponde cumplir. Ahora sí, está mi hermano, está aceptando también un... Entonces, fíjate, las demás ombudsman, sí, que llaman la atención de que en Perú, en Bolivia, en Estados Unidos y en otros países, incluso ya hubo una sesión, una reunión latinoamericana de ombudsman fiscal y todas son mujeres, llama la atención eso. La procuradora fue la convocante y ahí les llamó mucho la atención el formato del acuerdo conclusivo. Dicen, oye, qué interesante, porque nosotros la pasamos en tribunales, nosotros la pasamos en alegatos, de que yo tengo la razón, la autoridad también hace sus alegatos, y al final se lo dejamos a un juez, a una magistrada, para que sentencie quién tiene la razón, ¿no? Aún así, los resultados nos han favorecido mucho, Santiago, de tal suerte que con esos resultados, mi jefa en los primeros 4 años, a punto de concluir su primer periodo de 4 años, fue ratificada por unanimidad en el Senado de la República, en donde el mismo Senado es una manera de reconocerle el gran esfuerzo, que ha logrado, ¿no? Bueno, esos acuerdos son muy interesantes, desde luego. ¿Qué significan en cuanto a dinero, en cuanto a número de beneficiados? Muchísimos. Te digo que nosotros tenemos... estamos cerca de los 32 acuerdos conclusivos, de los cuales el más chico, te mencionaba, es 600 mil pesos, y el más grande es como 60 y tantos millones de pesos. Imagínate el llegar a acuerdos donde el mismo contribuyente está dispuesto a pagar lo que es justo, y lo que no es justo lo resuelve en esas mesas de trabajo. Al final, si la autoridad acepta, hace su recaudación, cierra el acuerdo y asunto resuelto. Y para la autoridad es un logro, sí,
de que ya todas las auditorías, porque ahí tenía un problema el jefe del SAT mencionado incluso en una visita que hizo en Michoacán, dice, del 100% de las auditorías, 100% de las auditorías, solamente alcanzamos a cobrar el 10%, y el 90% no lo cobramos. Entonces ahora también hasta el SAT le dice al contribuyente, solicítale un acuerdo conclusivo a la PRODECON. Es una decir, forma que la gente exacto, se acerque voluntariamente, o sea, y vamos a llegar a un punto sí, de acuerdo basado sí, en esa forma. Ahora, para nosotros en términos económicos, entre quejas, representación legal, consultas especializadas, etcétera, todos los servicios que ofrecemos de manera gratuita, fíjate, hemos defendido poco más de 300 millones de pesos. Entonces, el hecho de que nosotros impactemos favorablemente en la defensa de todos los pagadores de impuestos en su bolsillo, hace que los mismos pagadores de impuestos ya nos recomienden entre ellos mismos. Fíjate que presenté mi declaración, no me devolvieron mi impuesto sobre la renta, voy a la PRODECON y lo más probable es que me devuelvan, gracias a la intervención de la PRODECON. Ajá. Tengo problemas como empresa, solicito mi devolución del IVA, el SAT no me lo autoriza, voy a la PRODECON y ellos me van a ayudar para echar a andar la devolución del IVA. Y con eso tenemos cartas de invitación, recursos emitidos, multas que yo no acepto porque pues yo no hice, no me comporté mal con el fisco, ¿no? Claro. Entonces no tengo por qué reconocer cosas que no me competen. Es muy importante saber todo esto que nos comentas, porque pues a veces entra uno en desesperación y bueno, pues anda uno de última hora buscando despachos, asesores y todo tipo de personas que comentan, opinan y a lo mejor lo alejan a uno de la realidad, ¿verdad? Y puede cometer hasta más, tener más problemas, ¿no? Entonces, qué bueno que existe esta procuraduría y que tenga resultados, ¿no? Los resultados yo creo que hablan por sí solos, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que seguirle dando el voto de confianza porque están a la mano, ¿no?, esos resultados. Y bueno, el tiempo sí se nos está viniendo encima. Así rápidamente, del Estado, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, Santiago, que es muy interesante en el caso del Estado de Michoacán, porque hemos logrado eficiencia en las quejas. Estamos ya por arriba del 85% de la resolución a favor de los contribuyentes. También estamos por arriba del 90% de la resolución de las representaciones legales, todo esto gratuito a favor de los contribuyentes. En los acuerdos conclusivos hemos trabajado mucho para lograr ya la firma de varios de ellos. En consultas especializadas, fíjate, a veces los contadores y los abogados nos dicen, no hombre, a partir de que aparecieron ustedes, ya la gente mejor se va con ustedes, porque son gratuitos y además les resuelven muy rápido, y pues nosotros nos hemos aislado. Y les he dicho, no. He firmado convenios con colegios, con asociaciones, bueno, tú los has visto, tú has estado presente en los convenios. Claro, sí, sí, sí. Y precisamente en esas firmas con asociaciones, colegios, de contadores, abogados y demás, yo les he dicho, véanos como un aliado. Ustedes tienen sus clientes, nosotros no nos vamos a meter con sus clientes. Pero si empiezan a tener dificultades con la autoridad, porque las respuestas siempre son negativas de la autoridad, acudan con nosotros. Ustedes mismos pueden acudir a los servicios que ofrece la PRODECON, que son gratuitos, y tarde o temprano resolver esos problemas que tienen ustedes con sus propios contribuyentes. Así, fíjate, más o menos el 50% de los acuerdos conclusivos interpuestos han sido por despachos de contadores y abogados. Entonces dicen, ¿sabes qué? Este problema está grandísimo. Sí. Cuando llega un acuerdo conclusivo, pues para que te des una idea, nos llegan tomos, hasta dos, tres tomos, de un problema añejo, porque para que te imputen un crédito fiscal por 60 y tantos millones de pesos, porque la bronca es muy grande, ¿no? Sí. Y sentarse, solicitar el acuerdo conclusivo de entrada en la PRODECON, desde que nosotros lo admitimos, automáticamente nosotros suspendemos los plazos de la autoridad.
Y ahora en las instalaciones de la PRODECON se celebrarán todo tipo de reuniones, etcétera, hasta que haya esa posibilidad de generar un arreglo. Pues qué interesante, entonces antes de despedirnos, pues es una invitación a que quienes tengan ese tipo de dudas, problemas, situaciones, acudan gratuitamente, recuérdenlo, y bueno, claro, siempre y cuando haya sido de buena fe de la actuación, ¿verdad? No, no un defraudado. Defraude, no, de hecho, ahí lo que por acá tiene la otra contabilidad. Ahí le das en la clave porque, ¿verdad?, nosotros partimos, ajá, de la buena, sí, fe. Exactamente. Y además no son competencia porque tampoco les van a llevar su contabilidad. Uh-huh. O sea, es otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues que se acerquen antes de agradecerte la asistencia. Sí, esta es tu casa. Pues nada más que dieras el correo, por favor, a nuestro público para que puedan escribir, solicitar. Exacto. ¿Verdad? Gracias, Santiago, de nueva cuenta. Y el correo electrónico que tiene la Procuraduría de Defensa del Contribuyente es delegacionmichoacan@prodecon.gob.mx. Ahí hemos llevado el 40% de los asuntos. Ah, el otro 60% ha sido de manera presencial. En otras palabras, con nosotros ni hacen fila y todas las operaciones se hacen de manera muy fácil. Muy fácil. La Procuraduría nos ha pedido cero burocracia y agilidad en los procesos de trámite. Perfecto. Zoé Infante Jiménez, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y bueno, también coordinador de la PRODECON. En el centro del país, ya lo hablaremos de este tema. Y pues agradecemos tu asistencia. Se despide de ustedes, Santiago Valicia Rojón.